Por un rato dejamos el fútbol de lado porque dentro de lo que es Bahía Blanca, la capital del básquet, como se lo denominó hace mucho tiempo, tenemos un representante bahiense luchando, primero campeón de la Conferencia Sur, luchando por un ascenso a la Liga Nacional. Y del otro lado tenemos a un capitán tremendo, a un jugador excepcional. A ver qué más. Gran persona, que jugó lesionado. Que seguramente le mete al Warzone o algo porque Silla Gamer tiene. Ah, bueno. Un amigo, ya no sé cuántos adjetivos más. El querido José Pikachu Gutiérrez del otro lado. José, querido, un placer saludarte. Felicitaciones, ya lo hicimos por privado. Hoy público, hablábamos temprano. Dijimos, seguro que todos los colegas se van a matar por llamarte y vos respetaste este momento y por eso te agradezco, te banco tanto y obviamente deseo lo mejor para Villa Mitre. José, querido, ¿me escuchás? ¿Cómo estás? Julián y Robert, te saludan. Hola, Chili. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bueno, José, muchas gracias por las palabras. Nada, muy contento, disfrutando el momento, el presente de todo lo que es Villa Mitre. Y bueno, nada, ahora descansando un poquito y bueno, ya mañana poner la cabeza sobre lo que viene. José, bueno, vos lo charlamos en un ratito anoche. Luego de los festejos y todo, no dormís porque a uno a veces le cuesta caer, no dormís porque ya estás pensando en el partido que viene, o estás tan pasado de vuelta que cuesta conciliar el sueño. ¿Qué le pasa a un jugador en todo esto? Por lo menos a vos. Y nada, fue una mezcla de todo. Fue una expresión no dormí, pero dormí ponele 3 horas. Anoche llegamos a las 2:30, 3 de la madrugada, y bueno, entre cosas que me quedé mirando tele, que por ahí no tenía mucho sueño, por ahí el partido, los festejos, el impacto que fue también, porque para nosotros fue algo que cuando lo lográs no lo podés creer, lo soñás, y bueno, una vez que estás ahí, medio que te cuesta asimilarlo, así que fue una mezcla de todos esos sentimientos, así que bueno, se durmió poquito, pero bueno, ya está, ya pasó, y ahora pensando ya en lo que viene. José, uno muchas veces habla y nos cansamos siempre de repetir de que Villa Mitre es una gran familia, que tiene una dirigencia hace muchísimos años y que ustedes han consolidado un grupo de amigos o por lo menos de unos compañeros tremendos y que hay una base espectacular de lo que fue el ascenso a esta liga y que siempre ronda en lo mismo, esta unión que generó Villa Mitre, y no es casualidad donde están, y creo que eso se lo replantean y lo ven en cada partido y ya los de afuera lo saben. Acá obviamente ya lo conocemos, pero afuera ya se habla de, che, mirá Villa Mitre, la base, qué importante al final es la solidez. Sí, también se puede dar un ejemplo de tratar de mantener una base de jugadores, y, bueno, darle oportunidades a largo plazo y bueno, intentar así llevar un proyecto, porque a veces creo que muchos equipos pecan de por ahí armar un gran presupuesto de equipos o suma de jugadores que después para que se haga un equipo es difícil a veces una temporada para un entrenador tratar de asamblar muchos jugadores con diferentes vicios entre comillas o con diferentes formas de jugar capaz con diferentes técnicos. Hay muchas cuestiones a tomar en cuenta y bueno, creo que nosotros en conjunto funcionamos mejor por ahora frente a muchas individualidades que trataron o tratan de hacer un equipo. Pero bueno, eso es muy difícil porque se necesitan conocer hasta la persona a veces. Así que bueno, creo que por ahí sacamos una ventaja nosotros. Sí, la última, y ya te dejo, Robert, la sí. Base, ¿no? Que por ejemplo armó Ariel Ugolini y después ahora lo sigue Lichi de Tomás y qué igualdad que hay en todo eso, ¿no? Entonces ahí es cuando uno habla de proyecto. Vos decís, Villa Mitre, proyecto. Bueno, un técnico y el otro. Y Villa Mitre es el mismo. Y la base y los jugadores son lo mismo. Ahí es donde realmente lo de los papeles pasa a la cancha. Sí, sí. Aparte, bueno, hace tiempo ya, antes que yo llegara, que llevar mucho tiempo juntos. Intentaron hacer lo mismo lo hicieron con la local y después, bueno, ahora lo están haciendo a nivel nacional y bueno, por suerte les está yendo y nos está yendo muy bien. José, Robertino te saluda. Primero que nada, sumarme, ¿no?, a las felicitaciones de Julián. Y todo bien, todo bien. Y bueno, me imagino, ¿no?, la locura que,
que esto significó para Villa Mitre, para lo que es el barrio, la gente que bueno, es impresionante, lo hemos sentido nosotros, y siquiera ni siquiera es una un porcentaje chico, porque la verdad que lo que se vio en las redes, por lo menos para nosotros, la gente, cómo se hizo sentir, los mensajes de apoyo, es impresionante. Y consultarte, ¿no? Porque fue una temporada atípica, donde habían arrancado excelente y después, bueno, por esto de la pandemia, los agarró en un envión increíble. ¿Cuándo ustedes se dieron cuenta? Porque si bien uno lee los portales, ¿no?, de deporte que no son de aquí de la ciudad, nosotros sabíamos muy bien cómo estaba Villa Mitre, cómo es en el equipo, cómo estaba formado, cómo iba a competir, lo bien que lo iba a hacer, pero la gente que no es de aquí de la ciudad no la daba como candidata a nuestro equipo, en realidad como candidato a Villa Mitre. ¿Cuándo se dieron cuenta en realidad que dijeron, bueno, cuidado porque estamos ya entrando en una zona donde nos hacemos fuertes? No, yo creo que nosotros internamente lo sentimos, porque por lo hecho en la temporada pasada, por cómo nos habíamos, bueno, reforzado, se había ido Franco, pero bueno, había llegado Leo Sechi, Javi, bueno, más los chicos, más la base que veníamos, veíamos los equipos y bueno, ya conocemos a todos los jugadores y creíamos que íbamos a ser competitivos y que le íbamos a pelear a todos. Después, bueno, tener una regularidad y ganar partidos, y porque a veces puedes perder partidos seguidos siendo competitivo, y bueno, nada, los pudimos ganar los partidos, la mayoría, tener una buena posición en lo que fue a lo largo de la temporada regular, y bueno, en playoffs, después siempre lo importante es llegar bien a los playoffs, y bueno, creo que estuvimos, que habíamos tenido un bajón sobre el final de temporada, que es normal, que todo equipo tiene en relación al juego, pero después creo que cuando empezaron los playoffs nos fuimos acomodando, y creo que el tercer partido con Ciclista, que ya pudimos soltarnos más, mover más la pelota como queremos, que entren los tiros que usualmente hacemos, y ahí nos fuimos destrabando en el torneo y nos vimos bien. Después, bueno, playoffs, jugás contra excelentes equipos, contra muy buenos jugadores, o sea, a lo mejor de tres puede pasar cualquier cosa, y bueno, por suerte pudimos estar finos en los momentos claves, porque en todos los partidos hubo momentos clave y estuvimos siempre ahí, porque si no ganás, y bueno, creo que ahí estuvo la diferencia, y además de todo lo que es la estrategia y todo lo que es llevar un partido adelante. José, lo hablábamos con amigos también, obviamente todos hinchas de Villa Mitre, algunos fueron a la cancha y todo. ¿Cómo se ensambla Villa Mitre, no? Cuando, bueno, a vos te tocó jugar solamente 8 minutos contra Estudiantes, ¿era, no? No, el primer partido de la final fue que pude jugar solamente 10 minutos. 10 minutos. Y ahí, sí, ¿cómo notábamos, no? A veces en partidos incluso en el que estabas bien, bueno, baja un poquito el rendimiento de José, levanta Franco. Si no aparece Harina, que últimamente tiene la mano, pero hirviendo, sigue, que siga Harina. Y cuando levanta uno, y así es increíble cómo equiparan siempre el nivel para cuando alguno anda un poquito flojito, el otro lo sostiene. Lo fuerte que es Heinrich en la pintura también. Sí, a ver, y te hago este juego y te la cambio. Capaz que vemos a alguien bien e insistimos sobre ese jugador, y obviamente que cuando uno está bien en el básquet hay una sola pelota. Exacto. Y por ahí también sucede eso que vos decís, pero a veces también sucede que si vemos bien a alguien, el equipo entiende y trata de jugar para ese jugador o para un tipo de sistema que podemos llegar a sacar ventaja, así que creo que en ese sentido hemos sido inteligentes. Y eso te lo da el tiempo de juego y, bueno, la edad un poco, la experiencia, que podés leer ese tipo de cosas. Capaz cuando sos más chico te dedicas a más lo que es la potencia física y demás. Ahora cuando empezás a entrar un poquito de años, empezás a buscar otras cosas para sacar ventaja. Vamos a aflojar, vamos a pensar un poquito más la jugada, claro. Tranquilo, ¿para qué tiempo? Sí. De Tomás y ya Lichi, bueno, también obviamente ahí le mandamos un mensaje. ¿Ya los está torturando con Unión o por lo menos les dijo, che, hoy un poquito de descanso y mañana ya arranco con el intensivo sobre,
los santafesinos? ¿O cómo está ahí el tema? Y no, no sé, se debe estar recuperando porque no escribió nada. Así que se debe estar recuperando del festejo. Por suerte. Todo. Pero seguro que ya si lo escribió, está viendo de Unión y ya están editando videitos para mandarlo. José, sería injusto marcar, ya lo hablamos mucho, cómo fue la temporada de Villamitre regular, fue impresionante. Grandes, la verdad, grandes números a tener en cuenta, no por algo está en donde está. Pero puntualizando, ¿no?, el partido que jugó Villamitre, cuando ustedes se fueron en el primer tiempo por 20 arriba, ¿qué fue que pasó ese cambio, ¿no?, para demostrar lo cambiante que es el deporte, por lo menos el básquet? Que nunca está todo dicho, que pasaron incluso estar abajo por dos. ¿Cómo fue el clic que ahí la cabeza dijo, otra vez organizarse el orden, porque no es para nada fácil tener una ventaja tan grande y después verse en el tablero en desventaja y más en un partido decisivo? Sí, la realidad es que, a lo largo de la serie también nos costó bastante mantener una ventaja. Por ahí ellos, cuando se vieron apremiados con el tanteador y se veían bastante lejos, empezaron a arriesgar un poco más, a jugar el medio full. Cuando jugás el medio full y cuando estás terminando el partido, que a veces te la jugás a todo o nada, a veces te entran un par de pelotas, del otro lado tenés un medio full que es cobrable o no y te hace correr un poco el tiro y los partidos se empiezan a complicar, no es tan fácil. Jugamos contra un equipo de muy buenos jugadores, con dos americanos muy buenos, con el interno muy muy determinante, jugó mucho tiempo ahí en liga, lo conocen y es un interno que la verdad que se nota que es de otro nivel y creo que supimos también contrarrestar eso y eso habla muy bien del equipo que entiende los momentos y entiende lo que está sucediendo en la cancha. José, físicamente, ¿cómo estás? Ahora, si bien hay un tiempito ahí rápido para recuperarse, ¿cómo estás? ¿Cómo vas evolucionando? ¿Cómo estás trabajando? Estoy mucho mejor. Lo que pensaba. Te soy sincero, cuando tuve la lesión y me hice los estudios, me vi afuera de la final. Estuve bastante amargado. Pero después decidimos cambiar el chip, de intentarlo, y si no se podía, no se podía, y hacíamos tres veces al día kinesiología, prácticamente vivía, vivía recuperando la pierna, lo tenía, le iba a poner una camita al lado. Así que, lo volví loco, pero por suerte pude poder jugar y ayudar al equipo para estar ahora festejando y pensando en una final por un ascenso que a priori era bastante complicado y es bastante complicado. Por ahí, como fue todo tan rápido, lo del ascenso al federal, lo de la temporada pasada, pandemia, no se logra dimensionar lo ha logrado y capaz que tampoco es hora de hacerlo porque nos queda otra final, pero a priori hay muchos equipos que están años y años contratando jugadores, no pueden llegar a playoff, a semifinal, a jugar una final y menos una final por el ascenso, porque es muy duro y muy difícil jugar una final. Así que creo que tenemos que darle valor a lo logrado, pero no quedarnos con eso y ir por el ascenso. José, mucha gente de Villamitre nos está escuchando, te manda obviamente los saludos a vos y a todo el plantel. ¿Qué le decís al público tricolor? ¿O qué piensan o qué le dirían al público tricolor? Mirá, te soy sincero, la verdad son bastante piolas en las redes sociales, por lo menos a mí y a los chicos nos escriben bastante, tenemos un contacto, siempre respondemos a lo que nos ponen, escriben, nos dan palabras de aliento, ya nos conocen también a la gran mayoría porque ya hace como 5 años que estamos en el club y se han cansado de vernos, así que ya nos ven como parte ahí del círculo íntimo de Villamitre, así que tenemos una comunicación bastante fluida y la verdad que siempre súper agradecidos porque siempre se han portado bárbaros, siempre palabras de aliento, en los malos momentos también están, así que yo creo que también
jugamos así porque nos da alegría generarla y que es a mucha gente, la verdad, y bueno, ellos te lo demuestran. Imagínate si fuera un momento normal. Imagínate si fuera un momento normal. ¿Cómo estaría cualquier cancha? Hubiese quedado afuera gente en cualquier cancha. Seguro. Sí. Eso es impresionante y es para destacarlo de ustedes, porque bueno, obviamente lo seguimos en las redes y vemos el feed constante de la mayoría de ustedes que son activos en Instagram, pero que retuitean las historias de no solo de nosotros, de los medios, sino de la gente, de toda. Esa buena onda hace que todo se vea distinto, que te vean más terrenal y no solamente como, mirá, Pikachu, el que juega al básquet, el capitán, no, el tipo te retuitea y te pone gracias. Uno más. Eso es uno más de... Sí. Como de la hinchada, sí, ¿no? Sí, es un hincha más. Eso suma mucho, José. Sí, la verdad que sí. Y bueno, como ya, viste, también nos conocen, viste, hay otra confianza también y saben que está todo bien, y que para nosotros también es muy importante, porque en su momento cuando vivíamos la normalidad, se hacían sentir y mucho, tanto en la cancha de Villa Mitre como Estudiantes. Me acuerdo el primer partido de la Liga Argentina pasada, llenaron la cancha en Casanova. Y estaba todo el básquet pendiente, no lo podían creer. Así que bueno, ahora con esta otra realidad, la realidad que se vio mucho el partido, yo me escribieron de todos lados donde tuve paso, felicitándome, mandándome cariño, que se ponían contentos por mí, y bueno, creo que fue muy visto el partido. Así que bueno, creo que ahora la final también, no sé si va a ser televisada, va a tener bastante difusión, sí. Así que creo que eso también le sirve a la ciudad, a Villa Mitre, porque bueno, siempre es bueno tener un equipo en una final, en cualquier sea la competición, así que bueno, nada, contento también por eso. José, bueno, te vamos a dejar descansar, sabemos que seguramente vas a hablar con varios colegas, así que vamos a hacer piola y bueno, cortamos acá. Así, ¿vio la selección? Así también. ¿Si vio el partido de la selección? Y no sé, con 4G, José, si llegaron a ver la selección. Claro, no. Tenía los chicos que nos iban diciendo, porque íbamos viajando, nos iban diciendo cómo iban. Planteando, claro. Y después cuando vine acá, un poco puse la tele, pero vi que estaban como 30 abajo y mucha esperanza no. Así que lo vi medio por arriba, contestando mensajes también, porque había muchos que contestar, así que hacíamos esas dos cosas. Está bien. José, mil gracias, éxitos, y bueno, ojalá que la próxima sea con Villa Mitre el ascenso, y si no se da, también hablaremos. Así que mil gracias, como siempre. No, ojalá. Por la buena onda. La otra vez que hablamos por privado dijimos, bueno, acá hay un ganador y hablamos. Y se dio, y bueno, lo mejor para todo Villa Mitre, como siempre, y a vos en especial, José, por el cariño y la buena onda que nos tenemos. Así que te deseo de parte de nosotros lo mejor. Bueno, Juli, chicos, ahí, gracias por la buena onda, y bueno, vamos a hacer la promesa que cuando ascendamos hacemos otra nota. Te lo olvidaste, acá al piso, pedimos un permiso especial y ya al piso y ya está. Dale. Ya voy a estar vacunado, voy a ir mañana a vacunar. Listo, yo también, listo. Robert lo tuvo, yo tengo una. No, pero yo me vacuné también, ¿eh? Yo también, bueno, listo, ya está. Ya estamos. Listo, olvidate. Mayores de 30 ya podemos. Ya está, hacemos un desastre, listo. Gracias, Pikachu, querido. Me alegro verte. Chicos, un saludo grande. Que anden bien. Gracias. Saludos. Suerte. Bueno, impecable entonces. El capitán, un crack afuera, dentro de la cancha. El tiempo con el que hemos charlado hace rato de pasos anteriores en sus clubes y siempre buena onda. No tuvo ningún problema. José, a las 8. Sí, a las 8. ¿Te imaginás cómo estuvo ese celular, no? ¿Sabés cómo le explotaron? Al igual que explotaron a él y al resto del equipo. A él, a Harina, a Javi, a De Tomasi. Por eso siempre agradecemos eso y qué importante, ¿no? Es el feed cuando hablamos, ¿no? Entre los jugadores y la gente, ¿no? La gente que decís, bueno, retuiteo esto, sí, perfecto, bueno, está bien. Y veía las redes de Harina, de Amigo, de Henrich, de todos, y andaban siempre retuiteando en cada segundo. Entonces, bueno, eso te marca un pedacito de humildad más que tienen los jugadores. Entonces el hincha se siente representado, como mirá, no estoy subiendo una historia a Instagram por subir. Sí, estoy subiendo y el jugador me está respondiendo. Así que bueno, eso es lo ideal. Sí, por eso. Yo creo que ahí el hincha, al ver una respuesta, ¿no?, del otro lado del jugador, o no solamente el jugador, sino también lo nombraste al técnico, a De Tomasi, que,
que debe ser, y encima además de recibir la noticia del resultado, para el hincha lo que debe ser también ese tipo de reciprocidad, ¿no? Entre jugador hincha, que como decías vos, lo vuelve a una persona que como lo ven, a un jugador, ¿no? Profesional, lo ven a alguien más terrenal, como decir, bueno, es uno más de nosotros que está tirando para el mismo lado. Pero sí. Y que obviamente los hace sentir representados y de qué manera, ¿no? Que disputando una final ante Unión por el ascenso a la Liga Nacional de Básquet. Nada más y nada menos. Que perdió a su representante bahiense hace poquito. Sí, por distintos proyectos. Acá fueron por lados distintos. Villamite tampoco igual se reforzó porque no compró americanos, no hizo grandes inversiones tremendas para decir, armo todo en el ascenso. Vamos a disputar con lo que tenemos y con la base sólida que ascendió a Liga Argentina. La terminan descosiendo, juegan una final por la conferencia, pierden el primer partido, se lo ganan el segundo a Quilmes y anoche ganan un partidazo en el que en un momento, como hablamos con José, llegaron a ganar por 20, lo terminan casi perdiendo sobre el final del último cuarto. Harina tira con una mano caliente una pelota que pesaba 100.000 kilos y Villamitre termina ganando y accediendo a esto que es histórico, la final, como decís vos, Robert, contra Unión por el ascenso a la Liga Nacional. Villamitre ya recontra cumplió. Si se da el ascenso, esto va a ser una locura del pueblo tricolor. Se lo merece la dirigencia por apostar a tantos años a este proyecto. Todo Villamitre, la gente, los amigos que tenemos, nosotros somos del barrio, así que sabemos cómo se vive. Y este grupo de jugadores que, como lo decíamos, a pesar de romperla dentro de la cancha, afuera es un grupo humano fantástico. Así que gracias y un abrazo a todos. Y bueno, por estar siempre, Lichi de Tomás, y justo mandaba saludos y puso me gusta la foto, ahí es lo que hablamos.